100.000 puestos de trabajo en fabricación, otros 100.000 en venta y cerca de 60.000 indirectos. El pan, además de un alimento básico, es un motor de empleo. No solo no hay paro, es que faltan profesionales. Se calcula que entre 6.000 y 10.000, y también panaderías. El problema es doble. Por un lado, hay muy pocas escuelas donde formarse y, por otro, era un oficio muy duro donde se empezaba a trabajar de noche. Pero han oído bien, era, porque hoy vamos a desterrar mitos con quienes mejor conocen la profesión. El pan ha sido y es un alimento imprescindible, un sector que ofrece oportunidades laborales y de emprendimiento a todo aquel que apueste por él. A pesar de estudiar psicología, Nuria descubrió las oportunidades que ofrecía la panadería y decidió especializarse. En plena pandemia, se arriesgó y emprendió. Ahora su negocio le ha permitido abrir 3 obradores y formar a otros profesionales del sector. Estuve varios años en Latinoamérica montando centros de apoyo a mujeres emprendedoras y a la par realicé formación profesional de temas de panadería. Y una vez que metes las manos en la masa ya no hay vuelta atrás. En este obrador ofrecemos prácticas y talleres para aquellas personas que estén interesadas. Cada año 2 o 3 personas pasan por esta panadería y prácticamente nos encargamos de que consigan trabajo. Esta empresa empezó con 3 trabajadores y ahora mismo somos 6. Nuria la conocí en Colombia. Llegó con todo el tema de apoyar a las mujeres emprendedoras. Yo estudié comunicación y pues me trajo acá a venir a estudiar. Y conociendo a Nuria, pues y ya estando acá, me metí en este mundo de la panadería y ya llevo 2 años. Además, en España la cultura del pan es muy grande, así que todos los días la gente tiene el plan de ir a comprar el pan. Aunque no sea lo mío, lo disfruto y pues aquí estoy viviendo de esto. Este sector genera en fabricación unos 100.000 puestos de trabajo, en venta unos 150.000 y en la parte indirecta unos 60.000 puestos de trabajo. Para garantizar el relevo generacional necesitaríamos en el entorno de entre 6 y 10.000 personas. Relevo que ha cogido Eduardo, que dejó su oficio como electricista para dedicarse a la panadería familiar. Ahora realiza repartos en zonas despobladas que no cuentan con panadería. Lo que me llevó a ir a estos pueblos, me llamaron de los ayuntamientos de los pueblos para ver si podía ir a llevarles el pan porque el panadero se jubilaba, entonces se quedan sin un servicio. Tengo amigos y conocidos que quieren buscar gente para trabajar y no lo encuentran por el tema de que es muy sacrificado. De hecho, yo hice una reforma para poder trabajar mucho mejor con unas cámaras de fermentación controlada, que lo que nos hace es ahorrar tiempo por la noche, lo hacemos por la mañana, no madrugamos tanto y podemos llegar a hacer unos horarios dignos de este sector, que por ejemplo ahora empieza a las 5 y más o menos termina a las 12 de la mañana. Pues los vecinos normalmente me suelen estar esperando. Y cuando viene hay alguno que dice, la panadera, que no vuelvo a la ciudad. Ya he encontrado la tranquilidad del pueblo, tengo trabajo, estoy encantada. O sea, yo trabajo por la mañana, tengo la tarde también para mí, gestiono mi tiempo. Si alguien decide venir a un pueblo donde no hay panadería y decide abrir una panadería, seguro que va a tener negocio. El sector está ahora mismo muy necesitado de personal, pero sobre todo de personas que estén muy formadas. La formación en panadería en España es una asignatura pendiente. En los países de nuestro entorno existe unos modelos de formación muy cualificados. Sí es verdad que hay un curso de formación profesional de grado medio, pero que está más enfocado hacia la panadería industrial. La escasa oferta formativa hizo que David crease una asociación en Almería para ofrecer cursos gratis a jóvenes y adultos. Lo que queremos transmitir con nuestras formaciones es volver a los productos naturales y enseñar que se puede hacer pan de calidad de otra manera. La verdad es que es un placer que cuando hacemos formación de adultos encuentran trabajo, no voy a decir inmediatamente, pero casi, ¿no? Porque hay una demanda de panadero grandísima, grandísima. El sector de la panadería hoy en día la verdad es que no tiene apenas paro, ¿no? Hay futuro y hay trabajo para todo lo que quieran. Ahora mismo pues he empezado un proyecto nuevo con mi hijo, entonces sí, en este caso estamos ya los dos trabajando. A largo plazo sí me gustaría que mi producto se vendiera en muchos puntos de venta de aquí a Almería y a todos los jóvenes que están estudiando ahora panadería, que se enfoquen, porque esto tiene muy buena salida laboral, o sea que lo recomiendo al 100%.
un sector laboral imprescindible que nos deja claro que aquí hay trabajo para rato. Sí que hay trabajo, eso desde luego. Por cierto, ¿saben cuánto pan recomienda la Organización Mundial de la Salud consumir al día? 250 gramos, un cuarto más o menos, una barra de pan por cabeza. A mí me hace mucho, ¿eh? Pues bueno, si haces deporte encima tienes que tomar 400, eso dice la OMS. Si lo dice la OMS, yo... Así que ya están bajando ustedes a por la hogaza, por la barra, en función de cómo se muevan. Pero luego, ¿eh? Que antes tienen que ver estas ofertas. Seguimos. El